Las universidades públicas están bajo agobio financiero por el peso que les representan sus sistemas de pensiones y los recortes presupuestales que les impiden cubrir sus adeudos. Así, arrancarán el año nuevo con un recorte de 5.300 millones de pesos. Solo las estatales tienen una deuda actual por 37.000 millones de pesos correspondientes a cuotas del IMSS, ISSSTE, Infonavit, SAT y pago de proveedores. Además, las universidades arrastran un pasivo contingente por pensiones por 227.000 millones de pesos. ¿Cuántos jóvenes cuyo futuro depende en buena parte de una sólida formación profesional no agradecerían que los partidos y legisladores tomaran en serio esta crisis? ¿No sería una forma sana, saludable y legítima de allegarse nuevos simpatizantes que los vieran como una opción de gobierno deseable?